Buenos días, bendiciones para todos, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor me los bendiga de una manera especial y sobrenatural, que sea el Señor bendiciendo sus vidas y la de su familia cada día. Les habla su hermana y amiga Becerra de Fajardo para darles la reflexión. La reflexión de hoy está ubicada en el libro de Proverbios 16:9. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que fue leída en esta hora. Te pedimos, Señor, que usted nos siga bendiciendo por medio de ella. Que tu palabra, Dios mío, pueda hallar cabida en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor, y podamos ponerla por obra, Dios mío, como está escrita. En nombre de tu Hijo amado, amén y amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El Señor escudriña los pensamientos del hombre, ve hasta lo más profundo de su corazón. El hombre ejecuta lo que piensa o lo que atesora en su corazón. Hermano, vemos que la palabra del Señor dice también que hay caminos que a los hombres le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que piensan que por el camino que van es el correcto, pero a la final lo lleva a la muerte. Pero si tú pones tu corazón y pones tu vida y vas por el camino del Señor, Él te guiará, Él guiará tus pasos por senda de justicia y de verdad. Deja que el Señor guíe tus pasos y te guíe al camino eterno, al camino de vida eterna y no al camino de muerte, como muchos van hoy en día. Muchos van por ese camino de la muerte, pues sus ojos están tapados, no ven la realidad de las cosas. Pero yo sé que el Señor puede abrir sus ojos y nosotros mediante, por medio de su palabra, les enseñemos pues que cuál es el camino que llevará a la salvación y a la vida eterna. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Debemos cada día ver por cuál camino andamos. Si vamos por el camino correcto o por el camino equivocado, sigamos el camino que lleva a la vida eterna, mis hermanos. Espero que esta reflexión les haya bendecido en este día. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habló su hermana y amiga Belsaide de Fajardo. Nos vemos en otra oportunidad. Shalom y bendiciones del Señor.